Ni la lluvia ni la risa alegre de los niños es una señal de esperanza en Purús, lejana provincia ubicada en Ucayali, frontera con Brasil, totalmente aislada del resto del Perú debido a la falta de una carretera. Y es que los purusinos, en su mayoría representantes de 40 etnias nativas como los cachenaguas, ayaninkas, culinas y colonos llegados hace más de 40 años, adquieren sus productos en Pucallpa y deben esperar a veces meses a que un avión los traslade a su pueblo. Aquí los precios de los alimentos son prohibitivos y están por las nubes. Un kilo de azúcar cuesta entre 10 y 15 soles, un galón de gasolina entre 30 y 40 y una bolsa de cemento oscila los 250 soles. Y ni hablar de trasladar sus productos a otras zonas o abrir nuevos mercados, ni mandar a sus hijos a estudiar para que regresen a ser patria. Para Guadalupe Berrocal, llegada de Lima hace 30 años, Purús es una ciudad secuestrada por la indolencia de las autoridades de Lima que desconocen los sufrimientos del abandono y la dejadez. Aquí es un lujo comer unas verduras, porque el kilo de papa está a 9 soles, de tomate también. Todo es caro aquí. Una docena de huevos está a 9 soles. Imagínense usted cómo crecen nuestros hijos sin los alimentos primordiales que debe ser. Por eso es que yo pienso que la carretera debía darse. Usted tiene 30 años viviendo aquí. Tengo 32 años viviendo aquí en la provincia. Y pues yo creo que todo ese tiempo que nosotros estamos aquí nos abastecemos por el Brasil. Lo mismo cree el sacerdote Miguel Pio Besán, valiente defensor de la interconectividad de Purús, quien considera que son víctimas de la lucha entre el primer mundo, representada por las ONGs extranjeras, que usan la defensa de los nativos como excusa para mantener esta zona aislada del país, contra peruanos que reclaman agua, luz y los beneficios propios de una ciudad en desarrollo. Y que no puede permitir que una provincia como la nuestra esté aislada cruelmente en nombre de una falsa e innombrable ecología. Esto no es ecología, esto es asfixia. No se puede asfixiar una provincia, cortarle la sala, cortarle las oportunidades, cortarle el porvenir y decir por el colmo, estamos defendiendo a los indígenas. Los indígenas no se defienden aislándolos. Recorrer las calles llenas de barro, de Purús es insufrible. Casi tanto como lo es llegar por avión o por canoa. Tras varias horas de viaje, pues no hay otras vías de acceso. El nivel de pobreza es extrema y la situación de su capital, Puerto Esperanza, es desoladora, pues su desconexión con el resto del país no incentiva su poblamiento. La situación para los nativos no es mejor. No tienen agua potable ni energía eléctrica. Sus puestos de salud están desabastecidos y los maestros no llegan a sus pueblos debido a que no les pagan los beneficios que se supone enseñar en zonas de frontera. Para el anciano dirigente de la etnia Matiagurina, Pedro Montes Rosas, en la que habitan más de 200 familias, estar aislado solo supone tener carencias. Nos falta todo, dice apesadumbrado. Yo soy jefe de esta Bernardo. Nosotros somos Matiagurina. Nosotros necesitamos medicina para curar niños y adultos también. Por eso nosotros, algunos se mueren, niños, mueren adultos también. Abel Chapay Miguel, líder ayaninka, llegado a Purús hace 12 años, junto a sus hermanos para salvar sus vidas escapando del terrorismo que desoló su pueblo en la selva de Junín, afirma que la única esperanza para ellos es que la carretera los saque del olvido y les permita mejorar su calidad de vida. Queremos una oportunidad nueva, agrega. Necesitamos mejor calidad de vida, calidad educativa, calidad de salud y sobre todo el abaratamiento del alto costo de los primeros artículos de necesidad. Y para eso pues estamos nosotros conscientemente pidiendo a nuestro presidente de la República y a los señores congresistas de hoy que de una vez hagan una ley para la conectividad terrestre que nos va a fortalecer el lazo entre peruanos y también esto también es una garantía para la defensa nacional. El representante del Parque Nacional del Alto Purús, en el que habitan nativos sin contactar de las etnias mashcos, curajeños y amahuacas, expresó su rechazo a la construcción de la carretera y dijo que deben buscarse otras alternativas que no los perjudiquen ni dañen la biodiversidad. El tema de la conectividad
no solamente tiene que ver una mirada de carretera, hay muchas alternativas de conectividad con el fin de asegurar la integridad del Parque Nacional Alto Purús, un área importantísima a nivel nacional e internacional, donde asegura los recursos, la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas de esta provincia, que superan el 80% de la población y que viven gracias a sus recursos naturales. Por su parte, el alcalde de Purús, Lerner Panduro, al igual que el presidente regional de Ucayali, Jorge Velázquez Portocarrero, han asumido el compromiso de trabajar para lograr el consenso. Bueno, los principales problemas los podemos resumir en cuatro, ¿no? La falta de conectividad, problema de transporte, problema de energía que tenemos acá y el problema de la transitabilidad de las calles. Usted se habrá dado cuenta, las calles son intransitables en épocas de invierno. Esto es un pueblo que está secuestrado por las dificultades y por el olvido de todos los gobiernos. Lastimosamente aquí se vive una crisis bastante aguda. Hay pobreza extrema, hay abandono y no hay presencia del Estado. Como gobierno regional nosotros venimos y traemos de alguna forma con los pocos recursos que tenemos, venimos trayendo acá obras para atender a nuestra población. Pero se necesita de parte del Ministerio de Agricultura más agresividad, una ampliación mayor de las zonas de producción. Se necesita una mayor comercialización de nuestros productos con la frontera con el Brasil. Se necesita energía eléctrica. Se necesita también la carretera que el pueblo entero lo pide y lo piden por muchos años. Claro que ahí hay dos posiciones. Hay un sector que quiere la carretera y otro sector que también opina en contra de la carretera porque quieren cuidar su medio ambiente. Lo que debemos hacer aquí es simplemente darles una posibilidad de salir a nuestra gente de Purús mirando pues en el proyecto un estudio de impacto ambiental que sea eficiente y que sea real para que de esta forma la población pueda generar mayores recursos, podamos tener mayor atención y mayor presencia. El pedido de la carretera es unánime. Está escrito en los carteles que como vestidos tenían los niños que recibieron a los congresistas integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores que llegaron a esta ciudad para celebrar su primera sesión descentralizada, en lo que para ellos significó su primer acercamiento a las autoridades de un país que parece haberlos olvidado, el Perú.